Amigos, el contacto nosotros lo establecemos a esta hora desde las afueras de la Dirección Regional de Salud en el estado Lara. En el lugar se desarrolla una protesta de enfermos crónicos, quienes están exigiendo pues al régimen venezolano en que les entregue los tratamientos. Pues ellos afirman que llevan casi un año recibiendo pues los medicamentos a media, situación que les ha complicado pues la salud, sobre todo en el caso de los enfermos oncológicos, quienes el día de ayer expresaban pues la situación que vienen denunciando en el Hospital Central Antonio María Pineda, en donde el servicio de radioterapia está suspendido desde el año 2017. El día de hoy, como observan en las pantallas, se encuentran enfermos oncológicos, también se encuentran los enfermos renales, los enfermos que padecen de diabetes, entre otras patologías. Ellos están acompañados por organizaciones de derechos humanos, quienes les acompañan pues en esta protesta que desarrollan en la ciudad de Barquisimeto, al centro occidente de Venezuela. Es parte pues de la información que nosotros podemos aportar desde el estado Lara, y con esto retornamos al contacto al estudio en Miami.